Antonio. Lo has cogido todo. Maricón. ¿Cosas? ¿Qué? Banizando. No tengas miedo por la cámara, no miento nunca. Maldito. ¿Visto? Sí, es este lugar que te gusta tanto. Esto me vuelve a mí loco. Sí, eso. Estás impaciente por hacerlo. Sí. Unas ganas locas. Sí, ¿verdad? Pero esto no se puede hacer, macho. Me filmas y la gente se entera de... del secretillo. ¿Qué secreto tiene? Pero... ¿el secreto qué es? ¿Aplicarlo? Aplicarlo. Ah, bueno. Eso voy a hacer gran negocio con eso. Sí, me acuerdo, ¿no? Sí. Pues ya muere, ese era el padre. ¿Y se llamaba? Guillermo Cotolí. ¿Y de dónde era? De Burgos. Ahí lo pones. Si te acercas, coges las letras. Sí, lo veo, sí, sí. Guillermo Cotolí. Año 1900. Es el de la época de... del Mochuelo y de toda aquella gente. ¿Qué nos decía? Marchó a Francia. Sí. Bueno, a Argelia. Sí. Salió en un barco y cayó en Argelia. Y esa foto está hecha allí. Monasterio. Monasterio. ¿Este es el mismo que vino aquí? Sí. Lo que es que, claro, ahí era muy joven, eso era en el año 49. Sí. Eso es el año 39, sí. O sea, esa foto, fíjate, tiene 50 años. Te sale muy bien la carota, la cara. Hay una televisión que se titula El Olivar de Atocha. Sí. Y quería una guitarra bien.